Lucía Ponce Espina, psicóloga del Programa de Apoyo y Orientación Psicológica de la UAM Iztapalapa. Pertenezco a la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar. Dentro de esta coordinación hay varios servicios que se le otorga a la comunidad y dentro de ellos está el servicio médico. Hoy me complace y estoy realmente muy honrada porque estamos haciendo un trabajo en conjunto de dos servicios de esta coordinación y nos acompaña ahora la doctora Sonia Cruz, que es la jefa de servicios médicos de la UAM Iztapalapa. La intención y el objetivo de esta cápsula es darles herramientas para relajar su cuerpo y muy en particular esto va a enriquecer porque la doctora nos va a hablar sobre la importancia del sistema parasimpático. Entonces, no es nada más hacer un ejercicio por hacer un ejercicio que quizá nos podríamos quedar con que es bueno para mi salud, pero esto amplía, enriquece conocer del otro lado a nivel médico. Entonces, bienvenida Sonia, adelante. Dale. Gracias, Lidia, por invitarme. La forma más sencilla de entender el sistema parasimpático es tomando en cuenta que el sistema nervioso tiene dos componentes, el sistema nervioso voluntario y el sistema nervioso autónomo. El voluntario es el que nos permite llevar a cabo ciertas acciones. Por ejemplo, yo decido estar hablando ahorita, mover mi mano, gesticular con mi cara, esos movimientos. El sistema nervioso autónomo se encarga de todas aquellas funciones del organismo sobre el que nosotros no tenemos decisión. Por ejemplo, sudar, que lata nuestro corazón, la peristalsis, por ejemplo, entre otras funciones de los diferentes órganos del cuerpo. Este sistema autónomo se compone de dos partes, el simpático y el parasimpático. Se activa el sistema simpático cuando nos ponemos en alerta por alguna situación. ¿Qué quiere decir? Algo que nos estresa, por ejemplo. Nosotros tenemos durante el día diversas estímulos que hacen que se despierte el sistema simpático y con este que se acelere nuestro corazón, que se incremente la frecuencia cardíaca, que empecemos a sudar, que se preparen los músculos, que nos pongamos tensos para defendernos o para simple y sencillamente estar alerta. Cuando pasa el estímulo que provoca esto, entra en acción el sistema parasimpático. ¿Y qué es lo que hace? Es como si bajara un switch. Y entonces libera hormonas contrarias a las que libera el sistema simpático y estas hormonas van a hacer que, pues que disminuya la frecuencia cardíaca, por ejemplo, que si con el sistema simpático se dilata la pupila, pues esta se va a encargar de que se regrese a su estado natural. Es decir, el sistema parasimpático va a hacer que se apague todo lo que se puso en alerta con el sistema simpático. Son las dos formas, yo creo que más fáciles. Pues muchas gracias. La verdad es que yo la intención de este video es que también las personas que nos ven y nos siguen tengan como más amplia la información de la importancia de activar el parasimpático, a poderlo ayudar a estimular justo para mejorar nuestra calidad de vida, porque en esta ciudad en la que vivimos o generalmente estamos en un sobreestrés, estamos completamente en alerta. Antes del confinamiento vivimos en una alerta permanente, ¿no? Desde que sales, desde que te levantas de casa, desde la cama, ¿no? O sea, el estrés de correr hacia la oficina, a la escuela, al trabajo, nos genera estrés en el tráfico, en el transporte público. Y todo el día tu cuerpo está como tenso y no hay ningún momento en que lo hagamos consciente de ayudar a bajar esta situación que dispara el simpático, ¿no? De estar en alerta constantemente. Entonces, la idea es regalarles una herramienta que pueden hacer en casa, porque ahora en el confinamiento podríamos decir, oye, en casa me relajo, es mi espacio, es... Sin embargo, ahorita nuestro espacio
se ha vuelto la oficina, la escuela, más aparte las actividades comunes que llevamos día a día. Entonces, esto es para que ustedes tengan en casa un ejercicio que lo puedan hacer para ayudar a su sistema parasimpático. ¿Ok? Bueno, les voy a explicar muy simple cómo es la respiración. Lo explico primero y después los invito a que lo podamos realizar juntos. Entonces, primero vamos a tratar de relajar nuestro estómago. Y tú dices, ¿cómo relajar? Es como raro, ¿no? Pero sin embargo, tan simple como poner atención en tu estómago, quizá poniendo tus manitas en el estómago. Y algo muy útil es mandar la orden mentalmente a que se relaje. Luego voy a tratar de relajar mis músculos de mis hombros. Generalmente estamos tensos, ¿no? Rígidos. Y podemos bajar, relajar los músculos de los hombros. La otra parte importante es salivar. Tratar de hacer saliva y salivar el poquito o mucho que hayas hecho. Les cuento que generalmente, cuando recibimos noticias desafortunadas en algún momento, sentimos como la sensación del estómago, ¿no? O sea, el estómago recibe la emoción de primer impacto. Por eso es importante relajarlo. Por otra parte, cuando recibimos noticias o estamos muy enojados o hay situaciones que nos estresan, se nos seca la boca, ¿no? Y de verdad dices, hasta se me secó la boca, ¿no? Entonces, es importante ayudar a nuestro sistema parasimpático salivando. Entonces, en otro momento de la guía que les voy a hacer ahorita y que me puedan seguir auditivamente, es poner su mano derecha, piel a piel, en su pecho. Entonces se pone su manita y la mano izquierda la vamos a poner en la nuca. Y entonces, cuando yo les diga la mano derecha en su pecho, su mano izquierda, ya saben que de qué les estoy hablando. Entonces, hagámoslo juntos. Pónganse sentados y cómodamente. Lo ideal es que cierren sus ojitos porque siempre hay muchos estímulos visuales y entonces en cualquier momento me puedo distraer con gran facilidad. Entonces se recomienda que cierres tus ojitos y si no quieres, fija tu mirada a un solo punto y ahí manténla, ¿ok? Entonces, cerramos ojitos. Empiezas a respirar lento, profundo. Relaja tus hombros. Dale permiso a relajar esos músculos. Se mejora tu postura. Saliva. Y traga esa saliva, la que hayas generado, no importa. Relajamos nuestro estómago, nuestros músculos de los hombros, saliva. Y lo siguiente es poner tu mano, piel a piel, en tu pecho, la mano izquierda, en la nuca. Vuelve a relajar tu abdomen, relaja tus músculos de los hombros, saliva. Y mentalmente digo, estoy a salvo en este momento. Muy bien. Inhala profundo, baja tus manitas, sigue inhalando. Y cuando estés listo, lista, puedes abrir tus ojitos. Pues muy bien, eso. Así de simple y tiene un gran beneficio para tu cuerpo a nivel cuerpo y mente. Recuerda que la COSIB ahorita está otorgando varios servicios y bueno,
Esto es todo. No sé si quieras agregar algo más, doctora Sonia. Recordar que el sistema parasimpático es lo que permite que lleguemos o regresemos al estado basal antes de estresarnos, ¿no? Es decir, que lo tengamos presente, que cuando nos sintamos con esa parte de angustia, pues podamos usar estos ejercicios para regresar al estado antes del momento del estrés. Ok, pues, ok, muchas gracias. Por hoy sería todo y nos vemos quizá en la próxima cápsula. Hasta gracias, luego. Hasta luego. Gracias. Psicológica está ofreciendo sesiones virtuales por medio de Zoom gratuitas para todo el público. Y es muy fácil, solo tienes que llamar al 5804-4935 o bien al 5804-6463. Agenda tu cita.